Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de qué hora estés viendo mi video, este es un video de Final Fantasy Brave Exvius. Vamos a hacer la guía de los sub free to play de los sub jefes de este Dark Vision. Ya más seguro, más tarde a la noche o mañana temprano les subo la guía del jefe final, que es Joe Phoenix. Pero si no, si quieren verla, tienen la guía de Cloud y de Cinza. Ahora vamos a ir con esta parte, vamos a ir con un team de viento. Principalmente que hace el enemigo es un tipo bestia, así que hay que poder matar bestias, pero iremos sin matar bestias. Sobre todo usa ataques físicos de rayo y tierra, no hace falta que hagan un tanque físico de área, con que tengan alguien que les dé mucha resistencia a tierra y rayo, como en este caso llevaremos a Sylvie, no hay de qué preocuparse. Y usa algunos ataques que permiten hacer full evasión. Tienes ataques mágicos de tierra, así que es conveniente más llevar resistencia a rayo y tierra. Vamos a llevar primero a Sylvie. Sylvie va a ser un tanque físico auto provoke con equipado con la carta de Tooling, que nos da 50 de provocación, 30 de full evasión. Le pusimos el Super Trumaster de BAM Buscador de la Libertad o de BAM 5 estrellas, que llega a 7, que nos da 30 de full evasión y 20, y si no me equivoco, 30 de provocación. Ahí tenemos 80% de provocación. Y tenemos el super escudo de Lorenzo, el super master de Lorenzo, mayor ejemplar, una unidad que llega de 5 a 7, que nos va a dar 20 de imán y 20 de evasión física y 30 de imán. Y Sylvie tiene 50% de evasión física previa, así que ya nos da 130 de full evasión y 110 de provocación, lo cual ya estamos más que perfectos. Y después le equipamos dos Trustmaster de la Sylvie de 5 estrellas, no es necesario, pero lo dejamos puesto. Y equiparle el Trustmaster. De las dos formas, ella está igual. Ella solamente va a ir por dos razones: por los buffos, los anti-breaks, que nos hace breaks, y sobre todo nos dará buffo de tierra y rayo de 200% a toda la party, lo cual nos va a permitir aguantar muy bien esta pelea. Y por su límite en forma Brave, que nos dará 400 de buffos a todos los aliados. Bulgor viene por dos razones. Nos va a dar sobre todo el daño elemental de viento. Es todo lo que va a hacer Bulwark. Y compaginar con su Bolting Strike. Recuerden que no se le puede hacer daño mágico. Es un físico y tiene nulidad a ataques mágicos. Tiene solamente equipado su Super Trustmaster en forma normal. Y el Super Trustmaster de Sylvie de 5 estrellas. Mi forma Brave está casi igual, solo que le pusimos la ropa de Aiden, que da 65 de espíritu. La corona que nos tienen en el elemento de Final Fantasy VI, que da 52 de espíritu. Pero principalmente va a ir solamente para darnos el elemento viento, que nos va a dar un elemento viento de un daño viento de 45% y 130 de break de viento. Es todo lo que va a hacer, y tiene la carta del séptimo aniversario. La resistencia elemental no hace falta, solo la tiene por tenerla. Llevaremos a Kaito de la marea por una razón. Primero le pusimos algo de ataque, le pusimos su propia carta. Tiene su propio Trustmaster, su propio Super Trustmaster. Le pusimos el sombrero del evento de Ñeñique, que ya hicimos una batalla de guías que también se puede conseguir en la grieta. Que es un sombrero de 52 de ataque. Que nos dará mata humanos y máquinas, pero no es necesario. También le pusimos capa de Gau. Gau es una unidad de 3 estrellas que despierta a Innovation, que si no lo tienen, pueden ir a la tienda en intercambio permanente. Buscan en la parte de estrellas de cuarzo, unidades de nivel 3, y ahí sacan Gauss y sacan este Super Trustmaster, que nos dará mata bestia 75% físico y mágico, lo cual viene muy god. Y le pusimos este accesorio que se consiguió en el evento de Vision World de Final Fantasy VIII. Que si no lo tienen, pueden simplemente ponerle cualquier accesorio de ataque. Kaito no requiere mucho ataque. Lo que va a hacer él es principalmente va a hacer breaks. Tiene el Grimo Oscura, el Super Trustmaster de Cecil Oscuro. Tiene el Altar del General, el Super Trustmaster de Beatrix, unidad de 5 que llega a 7, igual que Cecil Oscuro. Tiene Mata Bestias, que se consigue en la grieta dimensional, va haciendo la historia. Y también el Trustmaster de Fran, Bella del Cielo Azul.
y nos dará matabilidad 50%. Luego que va a hacer Kaito, aparte nos va a hacer break de 88%, y en un turno específico nos vamos a usar Ola Aplastante, que le va a limpiar los... porque se va a poner el enemigo en ciertos turnos Mirage, y con esta habilidad se lo vamos a quitar, sobre todo en el turno de definición. Es todo lo que va a hacer Kaito. Kaito solamente va a hacer breaks y algo de daño, solo tiene 175 de mata bestias. Kaito solo va a venir para hacer breaks y compagina. Y llevaremos a Cisse. Cisse es una unidad 3 estrellas que despierta en Novision, que también si no la tienen pueden sacarla con estrellas de cuarzo. Tiene equipado la carta de linaje oscuro, que es una carta que se puede que se consigue al pasar el evento de Deoxys en la grieta. Es una carta que nos da 100 y 100, pero 50 de límite, 50 de parámetros extra, y nos dará 300 de ataque y magia flat. Tiene su propia lanza pesadilla equipada que nos dará más o menos 75% y 500 de flat. Tiene la ropa de Final Fantasy tipo 0 que se consigue en la grieta, que nos dará a la zona de tipo 0 500 de ataque y magia flat. El Super Toolmaster de Carlette Neovision, que nos dará ataque y magia 80 y 20% de PM. Capa de Raigen, que se consigue también en la grieta venciendo al Bahamut de las 6 alas, que nos dará 68 de ataque, nos dará 50 de ataque al llevar dos armas. Y tenemos capa de Kelher, que Kelher es una otra unidad que se puede conseguir gratuitamente en la grieta con las llaves, que nos dará 65 de ataque y mata humanos y plantoides y mata bestias 75%, que ese mata bestias se puede conseguir en la batalla de los 12 tipos. En la grieta también, en la parte de jefes. Luz impredecedera para aumentar el daño límite combo. Es el Super Tomaste de Lightning Redentor de Almas. Maestro del Destino, el Super Tomaste de Cloth de Final Fantasy VII Remake, que nos dará 200 de ataque al llevar una sola arma en ambas manos. Y Corazón de León, es el Super Tomaste de Squadron Solitario, que nos dará 55 ataque, 55 daño límite. Tener un total de 275 matabestias y 305 de límite, lo cual estará más que perfecta. Y llevaremos a Freya con la carta de Arturo y el dragón, que nos dará aumento de salto 50%, ataque 50, y nos va a aumentar el daño de los parámetros de salto. Freya viene en su forma normal con su Super Thrustmaster, que es una lanza de luz. Recuerden que se le puede hacer daño de luz y viento. Y principalmente tiene su carga de Freya, que su propia verdad que nos da PMs y aumenta el daño de salto. Principalmente va a ir con su límite, porque su límite hace un break de lanza de 35%, lo cual va a venir God. Y su forma brave la van a equipar, le puse el Super Toolmaster de Sid Reines, que es el Super Toolmaster del evento pasado del Final Fantasy XIII. Que si lo hicieron, sacaron al personaje. Les tiene cargado este Super Thrustmaster que se pudo conseguir, que da 88 de ataque. El Super Thrustmaster de Arturo y el dragón, que es una unidad que se puede conseguir en este Clash of Will, que nos dará 105 de ataque y nos dará aumento del daño de las habilidades de salto en 3000 y daño en salto 50. Le pusimos Gripus León, que es un accesorio que se consiguió en el evento de Vision War de Final Fantasy 8, pues no tienen, pueden ponerle cualquier cosa que dé ataque. Le pusimos otro Super Toolmaster de Kao por el Matabestias. Le pusimos su propio Toolmaster para mejorar sus habilidades. Que recuerden que deben equiparle el Thrustmaster o el Super Thrustmaster a las unidades para que tengan los parámetros descubiertos. Le pusimos el Super Toolmaster de Irving de 5 estrellas que llega a 7, que nos dará Matabestias 100% físico. Otro Super Toolmaster de Cloud de Final Fantasy VII Remake, que puede ser tranquilamente reemplazado por el Super Toolmaster de Beatrix, la unidad de 5 que llega a Novision. Y luz imprecedera para aumentar el daño límite de combo. Si no tienen tanto estos Super Thrustmaster de Lightning, Redentor de Almas, pueden reemplazarlos por los equipamientos que aumentan daño límite de combo de Clash of Will. Y también llevaremos a Fang, que va a ser la que se va a hacer gran parte del daño. Con otra carta de Arturo y el dragón, que recuerden que si no la tienen, la pueden conseguir en la tienda de intercambio de cartas. Le pusimos su propio Super Thrustmaster, que es una lanza que da daño físico, mata dragones y 1500 de plata.
Le pusimos la ropa que se consiguió del atuendo de Lightning, el evento de Vision de Final Fan, del evento de Final Fantasy 13, que da 83 de ataque, 50 de ataque extra. Otro soporte master de Yelmo de Dragonarius o de Arturo el Dragón. Este accesorio se consiguió en el evento de Vision War de Final Fantasy 13, primera parte, que nos da 84 de ataque. Y nos da mata máquinas, pero eso es lo de menos. Otro soporte master de Gau para el mata bestias. Recuerden que Gau se pueden sacar varios con estrellas de cuarzo. Le pusimos su propio Thrustmaster que da daño de salto 100% y aumenta ataque al llevar lanza. Aerolanzadora, el Super Thrustmaster de Arenea, pero no era de Beatrix, era de Arenea lo de Aerolanzadora para reemplazar el Super Thrustmaster de Cloth. Novillo, pues no lo tienen. Poderes de bruja, el Super Thrustmaster de el Thrustmaster de Edea, que cuando llegan a un límite que no pueden subirle más ataque o magia a cualquier parámetro que requiera la unidad, buscan habilidades que aumenten los parámetros al vínculo de un expert y pueden darle un parámetro extra. En este caso este es el Thrustmaster de Edea del presente, o la Edea que podemos destrabar. Y otra luz imprecedera para el daño límite de combo. Pero ya está con 300 de matabestias, luego Frank y 800 de salto. Y Freya también en forma brava está con 300 de matabestias y 850 de salto, lo cual estarán perfectos las unidades. Y los espers que mata bestias son 2. Y Free queda 125 físico, 75 mágico, que lo tiene Freya. Y Bahamut queda 50 y 50. Y no se olviden de siempre ahora hacer todos los días lo de los espers, porque los espers aumentaron los parámetros, se los vamos a mostrar. Porque ahora los espers tienen parámetros extra y van a tener que entrenarlos para mejorárselos. Así que les muestre un video de cómo lo pueden mejorar, lo dicen en los comentarios y yo les hago un video. El que sí le hice esto fue a Bahamut, que ya le mejoré los parámetros. Con entrenar ya le mejoré los parámetros extra, de magia y ataque, para que sea más poderoso. Obviamente Bahamut mostraron de ya 12.000 y antes tenía 10.000, casi 11.000, ya tiene 12.000 de ataque y magia. Y si se tiene a Shura solo porque da ataque. Y Odín también no tiene Kaito porque también da ataque. Muy bien, unimos todas las unidades, su equipamiento, los esperí las cartas. ¡Vamos a la batalla! Yo les voy a mostrar qué hacer paso a paso. Esta batalla va a ser de 5 turnos, para que sepan. Muy bien, el primer turno nosotros nos vamos a hacer daño físico de tierra. No hace falta full evasión ni gameta en los aliados porque como son físicos SOS y de tierra, son todos los ataques que van a ser elementales, los vamos a resistir. Nos los vamos a pasar bien por los huevos. Si querés YouTube desmonetizame, me da igual. Nos pondremos pétalo elemental que nos va a dar resistencia a rayo 200%. Ahora bit elemental que nos va a dar 200 de tierra, lo cual ya tenemos protegidos. Y nos pondremos caballero indulgente para los anti-breaks y los anti-estados alterados. Ahora con Fang haremos su límite para poder destrabar por 6 turnos, mejorar sus habilidades de salto. Mandamos primero Fang ya que es muy lenta. Con Kaito defendemos, con Cisse haremos cuádruple Bolting Strike. Defensa, magia, ataque y espíritu. Pero esperamos que Fang primero ataque. Con Freya solo defendemos, no tiene nada que hacer en este turno. Con Bulwark defendemos. Con los tres defendemos y esperamos al próximo turno. Que nos va a hacer el daño de tierra físico y rayo. Y verán que todos aguantamos como unos campeones. Los golpes de autoprovoke los va a llevar todo Sylvie. Y en este turno verán el enemigo se puso 3 estas de Mirage. Pero no hay que preocuparse. No lo vamos a pasar mal. Primero doble habilidad. Pondremos tiempo tempestad para darle break de 130 de viento. Y nos va a dar el daño, el elemento viento a todos los aliados. Y nos va a dar 45% de daño de viento. Y nos pondremos esta habilidad de cupo clan para poder tener triple habilidad el próximo turno. Con Cisse vamos a hacer simplemente cuádruple habilidad de defensa, de espíritu, de ataque y magia. Con Fang haremos esto, triple habilidad.
nos pondremos por fin un reto de verdad que nos va a dar el daño de viento y tierra 30%, nos va a dar daño de 250% de parámetros y nos va a aumentar el daño de super límite, pero también nos va a potenciar otros daños. Y nos pondremos modo empatía que le va a dar mata bestias de 100%. Y pondremos recarga límite como para hacer algo. Con Freya haremos su límite para hacer el break de lanzas. Pero primero vamos a mandar a Cisse, que le va a quitar su estas de mirar y le va a dar un par de golpes. 3 y el cuarto golpe lo recibió. Ahora mandamos a Freya. Con Sylvie lo pasamos a modo Brave. Y hacemos un golpe de Bolting Strike, pues no tiene nada que hacer. Le pondremos ataque Paina Tuta para hacer Bolting Strike y reducirle su resistencia a espadas 25%. Y Kaito simplemente defiende, pues no tiene nada que hacer este turno. Ah, nos va a hacer otro ataque magia de rayo, de físico, y verán que todos aguantamos como unos campeones. O los esquivamos o los resistimos, no se preocupen, no van a recibir daño. Ahora con Fran vamos a hacer esto. Salto de destructor, que va a ser el daño más potente que tendrá. Con Freya la pasamos a modo Brave. Y haremos el salto de viento, que será este, salto dragónico de viento, que va a ser el daño de 15.000 y de dos turnos como el de Freya. Pero antes que salten vamos a usar el límite de Sylvie para que tengan 400 de parámetros por 3 turnos. Si hubiésemos hecho el turno anterior, en el turno de descender lo perderíamos. Lo hacemos ahora, a Bulwark lo pasamos a modo Brave y para que tenga más tiempo la triple habilidad pondremos simplemente tema de Bulwark. Cisse simplemente va a defender, Kaito va a hacer una cadena de Bolting Strike que va a ser forma estabilizadora y mandamos a Freya y a Fran y mandamos al resto. Ahora no va a ser siempre, va a ser lo mismo, turnos de magia, de rayo, tierra y todo bien. Ahora nos va a hacer break, pero va a ser de 50%, lo cual no nos va a afectar en nada. Realmente todas las unidades no recibirán daño. Y así Freya o Frank no hubiesen tenido la misma resistencia que los otros, no pasa nada porque ya están en el aire. Ahora con Cisse haremos esto, clase de 0 triple. Haremos para joder triple evasión. Pondremos Voz de Rencor para reducir 140 de viento, lo cual vendría muy bien. Y pondremos Queda algo para mí para potenciar su límite el próximo turno. Con Kaito haremos esto, triple habilidad. Haremos Inmersión Profunda Plus, forma estabilizadora y Ola Aplastante para el próximo turno, porque se va a volver a poner estas de evasión, o sea, se va a esquivar 3 ataques. Pero con Ola Aplastante no lo vamos a quitar. Con Bulwark haremos Mogu Mezcla para hacer algo. Mandamos a Kaito. Esperamos, hacemos algo de daño. Y con Sylvie, bueno, vamos para hacer algo, vamos a poner triple habilidad, defensiva para Dini, ofensiva para Dini y haremos un ataque para Dini astuta y esto será todo. Y así, hermanos, el próximo turno lo liquidamos. Ganamos de vuelta magia de rayo y tierra, pero verán que todos aguantaremos como unos campeones. Ahí se puso los tas de Mirage y ahora Kaito se los quitó con la ola aplastante. Ahora haremos esto, Cisse tiene un super límite de triple Bolting Strike. Con Sylvie, ¿qué haremos? Triple habilidad, triple Bolting Strike. Con Bulwark haremos de vuelta triple habilidad. Haremos triple Chocofonía, triple Bolting Strike. Y con Kaito haremos triple Bolting Strike. O triple Inmersión Profunda, forma estabilizadora e Inmersión Profunda Plus. Vamos a mandar primero a Sylvie, Cisse, Bulwark y Kaito. Y cuando haga la cadena mandaremos en la mitad de la cadena a Fang y a Freya. Muy bien, a la cuenta de 3, 2, 1, ya. Y patatín, patatán, el enemigo murió.
con el campeón de 3.800 millones. E hicimos 4.351 o 4.000 millones. Y con Team bastante accesible o free to play. Esto es lo más accesible que logré hacer para todos ustedes, porque estos enemigos, a menos que tenían mucha resistencia. Y como verán, Fang se llevó los aplausos. Freya no se quedó tan atrás. Sí, sí, hizo lo suyo. También depende de la varianza. Frank puede hacer hasta 2600. Freya no hace mucha diferencia. Sí, se puede hacer hasta 700 millones. Pero recuerden que todas las unidades acá cumplen un rol y lo cumplen bastante bien. Muy bien, hermanos. Ahora les voy a recortar el video y vamos a pasar al daño mágico. Muy bien, hermanos, ahora vamos a hacer la batalla mágica, que este va a ser enemigo es débil a fuego, tierra y oscuridad. Iremos con un team de fuego particular. Es un espíritu, usa ataques mágicos de agua y luz, y sobre todo, hace ataques físicos autoprovoke. También lo que hace el enemigo es que nos inflige sueño y embrujo. Y el embrujo lo hace desde el primer turno, pero lo podemos aguantar. En este caso vamos a empezar primero con la parte y vamos a mostrar a Luis. Luis va a ser importante, va a ser nuestro tanque físico autoprovoke con la carta de Tulin que da 50 de provocación, 30 de full evasión. La espada de Durabral, que es el super tomaste de Van, buscador de la libertad, o el Van de 5 estrellas que llega a 7. Que da 30% de evasión, 30 de provocación. Y tenemos el escudo de ronda que da 20 de evasión y 20 de provocación. Ya tenemos 50 de provocación, más la de la carta son 100% full, son 100% provocación. Y con todo eso tenemos 130 full de evasión, porque Luis ya tiene evasión propia. Y le pusimos la materia de equipar escudo pesado, que es el Thrustmaster de la primera Charlotte, la Charlotte de 3 estrellas. Es importante, todas las unidades tienen que tener mínimo 20% de resistencia agua y 30% de resistencia luz. Porque el enemigo nos va a hacer ataques de agua y luz y los vamos a tener que soportar. Y Luis tiene equipado Coleteo de la Pureza, el Thrustmaster de Fina Maga de Loto Blanco, o de Fina de 5 estrellas que llega en No Vision, para obtener antiestados alterados, porque nos va a hacer silencio y veneno. Y también tiene equipado su Super Thrustmaster. Tiene Santuario Mágico, que da resistencia a agua 25% y resistencia a luz, que es el el Super Thrustmaster de Krilla, pero pueden poner cualquier materia que dé resistencia a luz y rayo. Entonces le pusimos esto que no hace falta. Sí, le hace falta porque hacía falta 5 de luz, pero yo le puse este. Pero ustedes pueden ponerle cualquier cosa que dé resistencia a luz, 5% nomás. Recuerden, mínimo tiene que tener 30% a luz y 20 de agua. En forma breve va a ir con una sola arma, porque vamos a compaginar con una habilidad que nos va a dar una unidad, que después se la voy a mostrar, siempre me olvido su nombre. Primero vamos a poner su propio Super Thrustmaster mejorado. Su Super Thrustmaster. Este sombrero no hace falta, pero se lo pusimos porque sí, es el Thrustmaster de Luca Festival o Estival, que es la Luca 4 estrellas. La Onda Escarlata no hace falta, pero el PM tampoco, pero si quieren ponerle más magia, pues mucho mejor. En forma breve pueden ponerle más magia, pero yo la voy a dejar así porque así estará perfecta. Luis va a venir para darnos el antiembrujo porque tiene equipado a Lakshmi, que nos va a dar el antiembrujo. Nos va a dar el break de 90 de espíritu importante y nos va a dar un campo de aumento de daño de fuego de 25%. Ren viene por dos cosas. Viene por hacer el break a varas de 35%, lo cual viene muy bien. Este no era, era este. Cosas para mí, un break de varas de 35% y nos va a dar mata espíritus, lo cual viene muy god. Y tiene 40 de resistencia de agua y 30 de luz. Tiene equipado para resistencia a agua la máscara de Estrella Epsilon, que es el Thrustmaster de Nicole Estrella Epsilon, unidad 5 estrellas, que llega hasta 7. Y tiene equipado el traje de Aurora Frevia, que es el traje de una Frevia mágica que nos da resistencia a luz 30%, pero pueden poner inclusive el Thrustmaster de Mary, que da 30% de resistencia a luz, y cualquier Thrustmaster o materia que dé resistencia a luz 30%, y con eso estaremos perfectos. Y los accesorios no hacen falta, solo con que tenga resistencia, agua y luz es perfecto. Y antiestados alterados. En este caso le pusimos el Thrustmaster de Finn en Chocobo, unidad de 5 que llega a 7 que nos dará antiestados alterados. Y le pusimos su propio Thrustmaster. Y llevaremos a Cisney, unidad de... que se puede conseguir en la grieta, que la pueden conseguir todos con las llaves. Es una unidad que todos pueden llegar a obtener.
Tiene equipado la carta de linaje oscuro para el 50 años límite, 300 de ataque y magia flat a cualquier unidad y 50 de ataque y magia. Tiene su propio super Thrustmaster, su propio Thrustmaster que le da resistencia a todos los elementos 30%. Promesa de la infancia, eso lo dejamos puesto, no es necesario. Es el Thrustmaster Tifa Avalancha. Y Guardián del Leviatán para tener resistencia a agua 20%. Se lo pusimos porque recuerden que tiene equipado a Alexander y el Alexander reduce resistencia a agua. Pero tienen que alcanzar un mínimo de 20%. Tiene 25 de agua y 80 de luz. Porque recuerden que Alexander da 50 de beneficio de luz y reduce resistencia a agua 25%. Y le pusimos a Alexander por una razón. Nos va a dar la resistencia a luz de 70%. Tienen que tener aprendida la habilidad Alexander de protección del castillo sagrado para que puedan tener la reducción a luz. Si no, tienen que tener con todas las unidades 100% de resistencia a luz. Esto es medio complicado de hacer. Y llevamos al caballero cebolla despertado o sabio con una vara de dos manos. Que esta es la del caballero cebolla mejorada, que o pueden poner cualquier vara de dos manos. Yo le puse esta porque es la más free to play que es conseguir, porque esto fue de un evento. Tiene equipo la túnica de ministro, el super Thrustmaster de Shantotto hechicera, el sombrero de ARC mejorado que nos dará 500 de flat, pero sabio no hará mucho, no hará daño, solamente va a usar su límite por una razón. Su límite nos va a potenciar en una gran cantidad de magia, el fulgor o la magia negra, y con fulgor es que lo vamos a eliminar. Y también va a ponernos Esna para curarnos el estado de silencio que va a tener Carlet. Y vamos a llevar a Letia, que siempre me olvido su nombre, equipado con el bastón de Abadesa, que se consigue en la forja de armas, que nos da 30% ya de resistencia a todos los elementos. Tiene su propio Super Thrustmaster y no hace falta que tengan a Letia X2, con la Letia X0 podrán hacer esta parte. Y también importante que vayan a la historia de la cuarta temporada y consigan cinta de seda a Zabache. ¿Por qué? Porque tiene una habilidad que nos va a aumentar el daño de fuego 100%. El primer turno 60, el segundo turno 80 y tercero y último turno 100% daño de aumento de fuego. Lo que no les mostré es que tiene equipado amuleto de portal, el Thrustmaster de Kupipi para resistencia de luz 30%. Y tiene 30% de resistencia a agua propio y también tiene 30 de luz, así aguanta perfecto la pelea. Letia está igual, 30 todo el elemento, 60 de agua, 80 de luz, está más que sobrada. Letia va a venir para esas habilidades y también vamos a usar esto, expansión sobrenatural, para darnos un ataque magia de ahorro de AR de 30 golpes. Y vamos a usar para compaginar con Ren, con Letia y con Luis. Y llevaremos a la estrella Carlet con la estrella de Tsuziko, con la carta de Tsuziko, que le dará 500 de magia flat a las unidades de Final Fantasy para Vexius, 50 de límite y 50 de magia extra. Lo de límite es lo de menos. Le pusimos la vara astral que se consigue venciendo al gigante Babel en la grieta. Que yo ya tengo una guía sobre eso, igual que Kamikiro, igual que Claude. Tenemos túnica de ministro, que es una túnica que es el Super Thrustmaster de Shantotto hechicera, la Shantotto de 5 estrellas que llega a 7. Y nos dará magia 85. Y tenemos su propio Super Thrustmaster equipado, que da 80 de ataque y magia. Tenemos el Super Thrustmaster de Edea, o de Edea Bruja del Presente, que también se puede conseguir en la grieta con las llaves, en personajes. Que nos dará 200 de límite, pero solo de menos. Lo que llevamos es por la magia, pero pueden equipar equipamientos mejores. Y también le puse Talismán de Arcano, que da 82 de magia, que se consiguió en el evento de Vision World de Final Fantasy XIII. Si no lo tienen, pueden ponerle cualquier Thrustmaster o Super Thrustmaster que dé magia. Hay Super Thrustmaster mejores, como el Super Thrustmaster de Ashe, el Super Thrustmaster de Luna de Final Fantasy X parte 2, que dan 100 y 90, y hay muchos otros más. Le pusimos Mata Espíritus Plus, que se consigue en la grieta en los jefes de los 12 tipos. Venciendo a Catástrofe tenemos esta materia que nos da 75% de mata espíritus físico y mágico. Y también le pusimos sentido como espíritus, que se consigue venciendo a Cerebero en la grieta dimensional de los 12 tipos también, para tener las dos materias de mata espíritus plus.
Y le pusimos el Throwmaster de Charlotte Elegida Sacra o Charlotte Alexander para 40% de resistencia a luz. Carlet ya tiene resistencia a agua previa. E importante, el Super Throwmaster de Lightning Redentor de Almas o la Lightning de Final Fantasy XIII que nos regalaron hace un mes. Para poder potenciar el ataque Fulgor. El Carlet ya tiene 300 de Mata Espíritu Físico y Mágico, lo cual viene muy god. Y se va a encargar de cargar toda la party. Esto lo hago yo para los que no tienen a Vivi, porque yo sé que hay otros que no tienen a Vivi y no pueden hacer lo de Vivi y Steiner. Y esto lo hago para todos los que no lo tienen. Y de esta forma pueden hacer esta parte en particular. Recuerden, Alexander está en Cise por la resistencia a luz. Carlet nos va a dar la resistencia a agua de 80%, pues son mínimo 20 de resistencia a agua. Y 30 de luz porque Alexander da 70% de resistencia a luz. E importante... Luis tiene a Lakshmi porque nos dará el antiembrujo, porque el antiembrujo lo hace desde el primer turno. Muy bien, una vez hemos mostrado las unidades, los equipamientos, los esperi y las cartas, ¡vamos a la batalla! Pero voy a mostrar qué hacer paso a paso. Ah, y las unidades que dan mata, los esperi que dan mata espíritu son Ruby, que lo tiene Lestia, pero de menos, y Bahamut, que da 50-50, que lo tiene Carlet. El enemigo se especializa así, hace golpes físicos autoprovoke a una unidad, que va a ser Luis, y también hace ataques mágicos y físicos de agua y luz, pero los vamos a resistir. Primero con Luis, el primer turno vamos a poner la protección inembrujable, importante aprendérsela a Lakshmi para poder pasar este turno, porque si no, si no le ponemos antiembrujo, directamente ya la batalla la perdimos. Con Sabio haremos su límite, tiene que estar mínimo a 2 para que tenga su límite ya cargado, y puede potenciar las magias negras de todos los aliados, no solo la de él. Con Carlet en este turno vamos a hacer esto, doble habilidad, haremos el fulgor para hacer algo y antiagua doble plus para darnos 80% de retención agua a todos los aliados. Con Lestia vamos a empezar la primera ronda con esto, triple habilidad, vamos a ponernos cortina de Ignis que nos va a dar elemento fuego a todos los aliados y daño de 30% de fuego. Pondremos oración por la gente, que da 30% de ataque y magia, 300 de ataque y magia a todos los aliados y defensa y espíritu. Y nos cargará la barra límite y nos dará mata humanos y mata máquinas 100%. Y también usaremos el poder del elemental de fuego para dar 100% de buffo, en este caso a Carlet. Considérenselo a Carlet. Con Realm, el primer turno lo que haremos es pozas para mí para ponernos el... break de varas de 35%. Mandamos a Carlet y Cisne va a poner la habilidad de protección de Castillo Sagrado, que es lo que tiene que aprender Alexander, para darnos 70% de resistencia a luz a todos los aliados. Y mandamos todo. Hacemos un mini golpe, no hacemos mucho. Y ahora va a ser los golpes físicos que provoca a Luis y la magia de luz y agua. Y el sueño y el embrujo. Pero como verán, todos lo aguantamos, excepto a Carlet que no tiene antiestado. Pero para esto está Sabio, que va a poner Snap Plus, que va a curar el sueño, ceguera y parálisis. Ahora Lestia, en este turno, lo que va a hacer es mandarnos a aprender Espacio Sobrenatural para que todos puedan aprender el ataque AR mágico. Que recuerden que hay que hacer ataques mágicos porque si hacemos daño físico, los va a resistir. Y por eso lo hacemos, porque Luis, aunque es maga, su daño escala con físico, así que sus daños no le harían nada. Con Rem ahora vamos a poner Mata Espíritus Plus con dibujo espiritual de 75%. Con esto va a alcanzar y va a sobrar Mata Espíritus. Con Carlet vamos a hacer solamente doble habilidad. Y usaremos Fuerza Obstaculizadora, que va a darle break de 135 de fuego. Y tenemos perfecto. Espíritu Defensa de 85. Y Signo preocupa por algo, para potenciar su límite, pero no lo vamos a usar, es solo para usarlo. Con Cisne vamos a hacer esto, triple habilidad, vamos a hacer esto, aplasta guardavidas, que va a dar un break de 140 de fuego, 5% más. Y haremos también su Magnus de modo cremación, y usaremos su Focus. Con Luis haremos cuádruple habilidad, haremos motor de ignición, que va a darnos el campo de 25% de fuego. Haremos Soci mejorada de su Magnus, que nos dará el break de 90% de espíritu para más daño. Y pondremos cualquier habilidad, como ejemplo, engranaje de cremación destructora.
y engranaje de modificación de armadura táctica. Mano molestia a Luis y a Cisne. Ahora sí, hermanos, el próximo turno lo liquidamos. Ahí vuelve con la magia de luz y agua. Y también nos va a hacer break de luz. Por eso hay que acabarlo en este turno. Y nos usó veneno, pero no hay problema, porque en este turno lo vamos a liquidar. Con Carlet ahora sí haremos quíntuple magia. Y haremos quíntuple fulgor. Y recuerden que todas las unidades que van a compaginar con el AR, que son Lestia, Rem y Luis, tienen, como tienen balas de una mano, todos tienen armas de una mano para que puedan compaginar. Si uno tiene de una y otro de dos armas de doble mano, o tiene dos armas, el AR va a variar la forma de golpes y no van a compaginar. Ahí ponemos artillería mágica. Con Rem también ponemos artillería mágica. Con Luis lo pasamos a modo Brave. Y hacemos artillería mágica. Con Sabio haremos cuádruple magia negra. Y haremos que le pusimos a Fénix Piro Plus para que haga cuádruple Bolting Strike. Con Cisne vamos a hacer cuádruple magia negra y cuádruple Bolting Strike o Piro Plus mejorado. Entonces, la cadena va a ser así: vamos a mandar primero a Carlet, vamos a mandar después a Letia, Rem y Luis al mismo tiempo, vamos a esperar unos segundos y después mandaremos al último a Cisne y a Sabio, o al caballero se vaya despertado. Muy bien, a la cuenta de 3, 2, 1, ya. 1, 2, 3, ya. Y 1, 2, 3, ya. Y patatín, patatán, el enemigo murió. Recuerden que el capeo es de 3.800 millones y medio a 4.000. E hicimos 4.000 millones. Más que justo, gente. Y con Carlet envenenado. Perdón, Carlet. Pero la mejor forma para... Esa es la parte que pude hacer de fuego para ustedes sin Vivi. Porque muchos me han dicho en los comentarios anteriores que no tenían a Vivi. Y para los más nuevos también. Y Carlet es despertar Neo Vision. Y como verán, Carlet se llevó los aplausos. Pero recuerden que acá todas las unidades cumplen un rol y lo hacen bastante bien. Y bueno, hermanos, esta ha sido mi guía de los subjefes para todos ustedes. Yo ya más seguro mañana temprano les subo la guía de jefe final de con Hyo. Y les subiré la guía de Clash of Will. Yo no creo poder capear los gente de Clash of Will porque me están dando muchos problemas. Pero les subiré hasta lo máximo que pueda llegar. Y si no, lo logro subir mañana, si se me llega a ocurrir algo. Sí o sí, el jueves, recuerden que el Clash of Will dura 3 semanas. El jueves, sin falta, se les subo la guía. Muchas gracias por toda su paciencia, por esperar, y yo también espero que los que no han podido volver al juego todavía puedan volver y que Gumi nos dé una solución rápida para todos que no puedan volver. Yo pude volver porque recuerden que yo me descargué la versión de Amazon por el chasquido anterior y me descargué la versión de Google Play o de Play Store y pude volver a entrar a jugar, pero me quedé con el lápiz lamentablemente que tenía yo en la versión de Amazon, no me lo pude traer. Pero por lo menos puede volver al juego para hacerle esta guía a todos ustedes. Y yo siempre voy a volver de alguna forma para ayudar a todos ustedes a hacer esta guía free to play. Para que todos ustedes puedan tener todos los accesorios, todas las armas. Y seguir disfrutando este gran juego con una hermosa comunidad llamada Final Fantasy Brave Exvius. En fin, gente. Yo soy Ekihimi. Les mando saludos desde Argentina. Y hasta la próxima.